Mateo capítulo 23, versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen. Aquí Jesús está hablando sobre los fariseos. Y de este grupo de personajes quiero hablarte en este día. En este capítulo 23, Mateo resume a Jesús el juicio que tantas veces había proferido sobre los escribas y los fariseos. Las tradiciones de los fariseos, sus interpretaciones, sus aplicaciones de la ley, llegaron a ser tan importantes como la ley misma. El problema surgió cuando los líderes religiosos hicieron varias cosas. Tomaron las normas hechas por el hombre con tanta seriedad como las leyes de Dios. Dijeron a la gente que debían obedecerlas sin incluirse ellos mismos. Obedecieron las reglas, o mejor dicho, al obedecer las reglas, no para honrar a Dios, sino para sobresalir e impresionar a la gente, Jesús no condenó lo que enseñaban, sino lo que eran. Eran hipócritas. Ser un líder religioso en Jerusalén era muy diferente a ser un pastor en una sociedad secular como la de hoy. La historia de la nación, su cultura, la vida cotidiana, estaban centradas alrededor de la relación con Dios. Y los líderes religiosos eran los más conocidos, eran los más poderosos, eran los más respetados de todos los líderes. Jesús, ¿qué hace? Lanza su acusación porque el hambre de poder, el hambre de dinero, de posición de aquellos líderes, los había llevado a perder de vista a Dios. Su ceguera se esparcía por toda la nación. Y lo peor es que hacían caer a otros. Los escribas, que se mencionan con mucha frecuencia en los evangelios, formaban un grupo de eruditos que a veces, allegados a los fariseos y otras a los saduceos o altos dignatarios religiosos, hacían caer también al pueblo. Esta denominación varió con el transcurso del tiempo. Los escribas se mantuvieron como intérpretes profesionales, entre comillas, y profesores, entre comillas, de las leyes y de la ética bíblica. Quiero hablarte ahora de los fariseos y de su vida de apariencia, como la de muchos de nosotros muchas veces. Quiero hablarte de estas cajas pequeñas de cuero, las famosas filacterias, que contenían versículos de la palabra de Dios de la Escritura. Los fariseos las portaban porque Deuteronomio capítulo 6, verso 8 y Éxodo capítulo 13, verso 19, también en el verso 9 y 16 lo puedes encontrar, dicen que la gente debían llevar la palabra de Dios cerca a su corazón, y ellos lo interpretaron en forma literal. Estas pequeñas cajas que también usaban para orar llegaron a ser más importantes por el nivel social que otorgaban. De manera que ellos buscaban la admiración del pueblo, buscaban la fama, buscaban la grandeza. No les interesaba dar la gloria a Dios, sino que buscaban su propia gloria. No les interesaba el pueblo. Ellos se creían los más importantes. Utilizaban la religión para vivir. Y Jesús nos enseña lo que tenemos que hacer. Jesús nos rompe los esquemas, y le rompe los esquemas a este grupo de fariseos. Jesús más bien nos enseña que debemos ser humildes. Mateo capítulo 23, versos del 16 al 33. Aquí hay 8 ayes que se pueden comparar con las 8 bienaventuranzas de Mateo capítulo 5. Los pobres en espíritu heredarán el reino, mientras que los orgullosos, mientras que este grupo de fariseos, cierran el reino de los cielos. Los que lloran recibirán consolación, mientras que los devoradores recibirán condenación. Los mansos recibirán la tierra por heredad, pero los orgullosos envían la gente al infierno. Dios llena a aquellos que tienen hambre de santidad, pero los codiciosos de ganancias materiales se irán vacíos. Los misericordiosos alcanzarán misericordia, pero los fariseos rechazan la misericordia. Los de limpio corazón verán a Dios, en tanto que los que son religiosos por fuera son corruptos internamente. Los pacificadores, los perseguidos, son hijos de Dios,
pero a los asesinos y a los perseguidores se les llama hijo del diablo. ¡Ay de los fariseos! A nadie le gustaría que le llamaran fariseo, ¿verdad? Hay un diccionario que trae como primera acepción la descripción de secta judía. Sí, sí. Hay un diccionario que la primera definición de fariseo es secta judía, pero es que agrega otra cosa, hipócrita. Del mismo modo, fariseísmo es sinónimo de hipocresía. Es en ese sentido como el término que suele aparecer. Aunque los fariseos y el fariseísmo fueron un fenómeno histórico del judaísmo, son también una característica que se presenta cíclicamente en todas las religiones. Incluso yo puedo ser fariseo. Ocurre lo mismo con sus adversarios, los saduceos, quienes se iban al polo opuesto. Negaban todo lo que fuera espiritual, ni resurrección, ni ángeles, ni nada. Puedes leerlo en Hechos capítulo 23, verso 8. Sin duda los fariseos ocuparon un lugar de importancia en el tiempo del Nuevo Testamento. Los evangelios los hacen aparecer en una veintena de mensajes, de episodios, más de la mitad de los cuales están en Mateo, lo que ratifica que esto se escribió para los judíos. Marcos repite algunos, haciendo lo mismo Lucas, mientras que otros cinco solo aparecen en Juan. Hablando de fariseos, se encuentran varias veces en Hechos y en Filipenses. Todo ello nos permite ver un panorama espiritual, no para juzgar a gente de la antigüedad, sino para medirnos a nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros somos fariseos, somos hipócritas, nos comportamos incluso como saduceos. No hay duda de que los fariseos tenían respeto, prestigio público. Su espiritualidad declarada era vista de los hombres. Tenemos solo tres nombres de fariseos que son realmente meritorios, bueno, que la Biblia los menciona. Nicodemo, Juan capítulo 3, verso 1, Gamaliel, venerado de todo el pueblo, Hechos capítulo 5, y el mismo Pablo, que reiteradamente se declara fariseo, Hechos 23, Hechos capítulo 6, Hechos capítulo 20, también en Filipenses capítulo 3, verso 5. Sin duda el apóstol consideraba que al decirlo demostraba cosas positivas sobre sí mismo, pero también negativas. Los fariseos como personas eran estrictas, eran conocedores de la ley, eran cumplidores de la ley. Quizás ese es el punto más importante del fariseísmo. Eran capaces de citar la Biblia para cada cosa. Si no había nada sobre el tema, siempre podían recurrir a la tradición de los ancianos. Esto es digno de ser imitado, ¿eh? Qué bueno que tú puedas aprender la palabra de Dios, qué bueno que puedas memorizar versículos, qué bueno que podamos escudriñar la palabra de Dios. Los fariseos cumplían la ley, la tradición, pero la cumplían porque eran esclavos de ella. Por supuesto que la esclavitud mencionada anteriormente era una esclavitud consentida, que ellos disfrutaban, pero que naturalmente no se podía concretar siempre y en todo. Por eso también debían buscar excusas para hacer salvedades, excepciones. Jesús reconoció la autenticidad de sus enseñanzas, pero haciendo una tremenda aclaración. Todo lo que os digan que guardéis, guardadlo. Hacedlo. Está poniendo el ejemplo de los fariseos. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús puso ejemplos. Puso el ejemplo del ayuno, del día de reposo, las oraciones. Por eso Jesús les llama luego hipócritas. En un momento Marcos, en su carta, así lo refleja. Palabras de Jesús. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos. Sabemos lo que quería decir Jesús cuando hablaba de levadura. Es algo que apenas sí se ve, que poco a poco va desapareciendo a medida que se introduce en la masa, hasta que todo queda leudado. El maestro Jesús nos dijo que la práctica y la actitud de los fariseos es algo que uno puede dejar entrar en la vida. Lo puedes dejar incluso entrar en tu congregación, en tu familia, sin notarlo.
y luego queda todo infectado. Estamos viviendo en tiempos donde muchos viven una religiosidad. Únicamente se conforman con ser bautizados. Se conforman con ser cristianos, tener ese título. Hay muchos que están acomodados. Ser cristiano no es porque vayas a una iglesia, o porque lleves una Biblia, o porque cantes, o porque prediques. Todo esto es importante, pero sobre todo creer y practicar la doctrina de Jesús, eso es lo importante. Por sus frutos se conoce a las personas. Por sus frutos se nos conocen si somos hijos de Dios. Es tiempo donde debemos hacer la diferencia, porque la Iglesia de Cristo se identifica por el poder, la unción, la sanidad, la santidad. Recuerda que Dios nos quiere como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Porque Él quiere que seamos hacedores de la palabra y no tan solo oidores, que cumplamos la palabra. Que nuestro testimonio refleje a Cristo en cada acción. Que no nos comportemos como fariseos. Hay un ejemplo en la palabra de Dios, en Juan capítulo 8, versículo 11, donde el grupo de fariseos trae a una mujer. Una mujer que había sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Juan capítulo 8, verso 11. Ella dijo: ninguno, Señor. Haciendo mención a lo que le preguntó Jesús: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Hay alguno ahora aquí? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Es curioso que los escribas y los fariseos le llevan a Jesús una mujer. Según ellos, la hallaron en adulterio, sin llevar a la persona con quien la encontraron en ese acto. Es curioso. Aquellos que habían sido enviados para arrestar a Jesús habían regresado con las manos vacías. En consecuencia de esto se suspende la sesión del Sanedrín. Cada uno se va a su casa. La gente que estaba en el templo también hace lo mismo. Jesús se retira a pasar la noche en el Monte de los Olivos. No se sabe si este era el octavo día de la fiesta o el día después. No lo sabemos. Los escribas, los fariseos, se habían propuesto buscar alguna acusación para desacreditar a Jesús. Aquí creían que le podían establecer una situación difícil, le podían poner contra las cuerdas, le podían condenar. Eso es lo que querían este grupo de escribas y fariseos. Cuando surgía una cuestión legal difícil, la costumbre era presentársela a un rabino. ¿Y el rabino qué decía? Pues lo que él pensaba. Él tenía que decidir, él tenía la última palabra. Desde el punto de vista de la ley judía, el adulterio, como tú y yo sabemos, es un delito grave. Los maestros de la ley decían que un judío tenía que morir antes de caer en idolatría. El adulterio era uno de los tres pecados más graves. Se castigaba con la pena de muerte. En Levítico capítulo 20, verso 10... se plantea lo siguiente: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefendiblemente serán muertos. Aquí no dice la ejecución, pero dice que tienen que morir. Y en Deuteronomio capítulo 22, versos 23 y 24, establece que en el caso de que una mujer comprometida fuese seducida, ella y el que la sedujo deben traerse y se pondrán fuera de la puerta de la ciudad y serán matados ambos a pedradas. La ley o la misná establecen que la pena por adulterio era la estrangulación en el caso del hombre, y en relación a la mujer tenía que ser lapidada hasta morir. En este momento algunos escribas y fariseos, personas que copiaban, interpretaban, enseñaban la ley, entraron, crearon un disturbio. Traen a una mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio. Como ya te he dicho, ha sido sorprendida, pero ¿y dónde está el hombre? Con esto dejan a entender que a la mujer la tenían en baja estima. La humillaban. ¿Dónde está el hombre? Si han sido sorprendidos en adulterio, ¿por qué no llevas también al hombre? Alguno podía pensar, a lo mejor ese hombre sorprendido en adulterio podía pertenecer al Sanedrín.
Yo lo puedo pensar. La palabra no lo dice, pero uno podría pensar. ¿Por qué no se lleva a ese hombre? Eran como los policías del templo. Y es posible que los hombres que le trajeron delante de Jesús pertenecieran al Sanedrín. Tuvieran la intención de llevarla ante ese cuerpo oficial para sentenciarla. Pero lo curioso es que el mensaje deja la impresión de que estos líderes religiosos están simplemente utilizando a la mujer. La utilizan como instrumento. No les interesa llevarla ante el Sanedrín. ¿Has sido sorprendida? Si a ti te pillan incumpliendo alguna ley, si te pillan robando, no te van a llevar, ¿eh?, a un pastor. ¿Te van a llevar a quién? Al juez. Te van a meter en la cárcel, ¿verdad? Curiosamente que estos fariseos no llevan a la mujer al Sanedrín para que la acusen. ¿La llevan a quién? A Jesús. Pensaban que Jesús tenía autoridad para juzgar estos actos. Y la llevan en medio de la multitud. Curioso, no la llevan en privado a Jesús. Oye, Jesús, queremos hablar contigo. Te traemos a esta mujer que ha sido sorprendida en adulterio. No, la llevan donde hay multitud. En el verso 4 y 5 manifiestan que ha sido sorprendida en el acto mismo y que la ley de Moisés dice que a tales personas hay que matarlas, hay que apedrearlas. ¿Tú pues qué dices? En el verso 6 dice que lo decían para tentarlo y ver qué palabra cazaban para poder acusarle. Si Jesús decía que la mujer tenía que ser apedreada conforme a la ley de Moisés, esto genera situaciones, dos de ellas. La primera era que Jesús perdería su reputación de piadoso, de perdonador de pecados. De esa manera ya no se le llamaría amigo de los pecadores. La segunda entra en conflicto con la ley romana que prohibía a los judíos dictar, ejecutar sentencia de muerte. Si decía que se tenía que perdonar a la mujer, inmediatamente lo acusarían de que estaba quebrantando la ley de Moisés y que estaba absorbiendo, promoviendo el adulterio. Dos situaciones difíciles. Los escribas, los fariseos, consideraron que Jesús había caído en la trampa y que no se podía escapar. Estaban a la expectativa de escuchar la respuesta, pero Jesús, que conocía cuál era la intención de ellos, le da la vuelta al juicio, de tal manera que hizo recaer la acusación contra ellos. Cuidado de que nosotros acusemos a los hermanos, porque al final el Señor puede dar la vuelta a la situación y la acusación puede recaer sobre nosotros. El que esté sin pecado sea el primero en tirar la piedra. La escritura señala que Jesús se inclinó y escribió en tierra. Y muchos han intentado explicar por qué Jesús escribió en tierra. ¿Qué escribía Jesús? ¿Qué fue lo que escribió Jesús en la tierra cuando le trajeron a la mujer adúltera? ¿Escribió los nombres, los pecados de los hombres que le habían traído a la mujer? ¿Escribió palabras de advertencias dirigidas a los escribas, a los fariseos? No lo sabemos. Escribió en tierra demostrando que no estaba interesado en el problema que le plantearon, ya que su misión no era juzgar, sino salvar a la humanidad. Llevo desde hace semanas con este sentir, con esta palabra. Somos llamados a restaurar y no a condenar. No seamos como los discípulos que vieron al ciego de nacimiento y le dijeron a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús les exhorta y dice, no es que pecó esto sus padres, es que la gloria de Dios se tiene que manifestar en su vida. Tú y yo estamos para restaurar y no para ser juez. Hay personas, tristemente pastores, autoridades, hombres y mujeres, que acusan, que en vez de restaurar las vidas, las condenan. Que ven a los hermanos que están mal y en vez de restaurarles, dice, bueno, se veía venir. Se veía venir que iba a dejar la iglesia, se veía venir que iba a dejar la congregación, se veía venir que iba a abandonar el ministerio. ¿Y por qué no has hecho tú como autoridad algo para retenerlo? ¿Por qué no te has preocupado en la situación del hermano? Y si hay algún pastor, algún líder que está escuchando, este mensaje es para ti, este mensaje es para mí. Somos llamados a restaurar vidas, no a condenarlas. Tú no eres juez. Tú eres un fariseo, tú eres un hipócrita, y yo también. Nos gusta condenar, nos gusta ser jueces, pero ¿quiénes somos tú y yo
para ser jueces de nuestro hermano. No somos nada. Cuidado, porque la acusación se nos puede volver a nosotros. Cuidado. Cuidado de que hagas tropezar a un pequeño. Cuidado de que hagas que un hermano pueda morir, pueda perder la salvación porque tú no te has preocupado por él y le has condenado en vez de haberle restaurado. Cuidado. Los escribas, los fariseos, eran los expertos legales de su tiempo. Para ellos los problemas se resolvían con una decisión: la muerte, ya está. Está claro que para ellos características de crítica, de censura, de condenación, era lo que más abundaba, era lo que más se tenían. Vivían bajo la ley. Los escribas, los fariseos, concebían que su función les daba el derecho de estar por encima de todos los demás. Se creían los jueces de las personas. Y es por esta razón que al llevar a la mujer, a Jesús, están esperando el veredicto que dé Jesús, pero como observa que se tarda para darlo, vuelven a insistir. Se olvidan que la autoridad que tenían era para tratar de rehabilitar al culpable. Y la situación refleja una cosa, refleja el corazón, la actitud de los fariseos. No miraban a la mujer como la persona que era, sino como un simple objeto, como un instrumento del que se podían valer para formular una acusación. Y muchas veces nosotros actuamos igual. Menospreciamos el valor de las personas y las condenamos, las acusamos. Porque hayan cometido un pecado, porque hayan fallado, y las acusamos y usamos ese pecado para acusarlas delante de los hermanos. ¿Quién somos nosotros para hacer esas acusaciones? Aunque seas un pastor, aunque seas un líder, aunque seas una autoridad, ¿quién eres tú para condenar a una persona? Para humillarla, para decir que el pecado que está haciendo. ¿Quién somos nosotros? Jesús le responde que él se mantiene de acuerdo a la ley. Confirma lo que dice Deuteronomio capítulo 17, verso 7, que los testigos debían tirar la primera piedra. Aquí aprovecha Jesús para obligar a los acusadores a confrontarse con su propia conciencia. El maestro demuestra que no está en contra de la ley, pero sí está a favor de la vida y de la justicia. Estos legalistas fueron sorprendidos en sus intenciones, tuvieron que reconocer con su silencio, pero también con su evidente abandono del lugar, que a pesar del rigor que exigían, ni aun ellos salieron libres de la acusación. ¿Dónde están los que te acusaban? Cuidado de juzgar sin misericordia a las personas. El juzgar sin misericordia la conducta de alguien es pasar por alto nuestra propia culpabilidad ante Dios. Y Jesús no cayó en la trampa de hacer justicia sin misericordia o viceversa. Si Él, en sus decisiones, da preferencia a la misericordia, es porque en su muerte Él mismo llevaría la culpa de nuestros pecados. Ante aquellos que demandan el castigo para la mujer que ha pecado, Jesús les muestra que ellos también son pecadores, culpables delante de Dios. Por tanto, igualmente, son dignos de muerte. No peques más. ¿Qué significa vete y no peques más? El perdón de Jesús no es libertad para seguir pecando. Es la razón de cortar todo vínculo con el pecado. Según la ley, la mujer adúltera merecía la muerte, mas ahora ella sabe que ha sido perdonada por Jesús. Este perdón a la mujer adúltera no solo la libra de la muerte física, sino que ahora la hace responsable de la conducta, de las decisiones que tenga que tomar, sean para bien o para mal. Ella tiene que abandonar su antigua actitud de pecado. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, dijo ella. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. En conclusión, podemos aprender de esta historia que todo creyente debe esforzarse por practicar justicia como la misericordia. Además, debemos considerar nuestra propia condición delante del Señor, no tener la actitud de fariseos. De eso estamos hablando, de los fariseos, de los escribas. Es lamentable el comportamiento de los escribas, de los fariseos, el cual es desaprobado por Jesús.
Ellos estaban en la misma condición, estaban a la expectativa de escuchar la respuesta para acusarlo. Pero nosotros también, porque nuestra actitud también es de fariseo, de condenar las vidas. Y no estamos para condenar, estamos para levantar, para alentar, para animar, para restaurar. La actitud de Jesús fue contraria a la de los fariseos, a la de los escribas. Mientras estos están esperando la sentencia de muerte, Jesús trataba de restaurar la vida de aquella mujer. La perdona, le ordena diciendo, vete y no peques más. Aquí el Señor demuestra su amor para con el pecador. Razón tuvo en decir que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, somos llamados a restaurar vidas. Somos pescadores de hombres. No condenes. No crees un juicio contra una persona. No saques a relucir los pecados de la persona. Oye, pues me he enterado que esta persona ha pecado, ha hecho esto, esto, esto. Ora por ella. Anímala, restáurala. Seguramente tú has pecado de otras maneras. Tú estás siendo asesino. Sí, estás siendo asesino al criticar, al juzgar a esa persona. Y más con el chisme con otros hermanos. Porque ya los otros hermanos los estás posicionando y ya esas personas se están poniendo en contra de esa persona que ha cometido el error, ha pecado. Hermanos, somos llamados a restaurar. Cuidado de ser jueces, porque la tortilla se puede dar la vuelta y la acusación nos puede caer a nosotros.